El 29 de junio de 1816, en la Cuchilla del Tambo, cerca de Popayán, en la actual Colombia, se produjo el último encuentro entre las tropas de Morillo y los separatistas, que resultaron derrotados, dando con ello fin a la República. Esta etapa, que dura hasta 1824 con la Batalla de Ayacucho, conoce un restablecimiento de la situación por parte del Teniente General Pablo Morillo. Quien lleva una exitosa campaña entre 1814 y 1816. A partir de este momento se aceleran los acontecimientos al amparo de los sucesivos pronunciamientos militares en la península, resultando definitiva la traición que en 1820 llevó a efecto Riego cuando, con el ejército destinado a América y a todas luces conducido por el espíritu de la sociedad secreta de la que formaba parte, inició su particular pronunciamiento en cabezas de San Juan. La revuelta estaba controlada en la Nueva Granada, pero esa era una situación que no podía perdurar cuando el rey deseado pasó a ser el rey felón y el enemigo de la hispanidad dejó de tener necesidad de la alianza con España porque el peligro de Napoleón había desaparecido. Si hasta ahora Inglaterra había sido pieza esencial para la formación y para el mantenimiento de los separatistas, Ahora sería pieza esencial en su imposición. El gobierno británico, que hasta entonces se había movido en una ambigüedad inequívocamente británica, no iba ahora a destapar claramente sus intenciones, máxime cuando la labor de conquista no se limitaba a América, sino que era más que plausible en la península después de haber derrotado a los ejércitos franceses. Su actividad la desarrollaría facilitando combatientes voluntarios británicos y armas a los separatistas. En este mismo año 1816, para auxilio de los separatistas, se produce gran afluencia de corsarios usenses, cuya labor, lógicamente, es amparada por la oligarquía separatista que, en las provincias unidas, da lugar a unas ordenanzas del Corso. Las tropas nacionales estaban desarrollando una guerra sin el menor apoyo. Solo los insurgentes eran los beneficiarios de ayudas. Los ejércitos patriotas, que en 1812 habían comenzado a recibir refuerzos mínimos y con ellos controlaron la situación, más tarde no recibieron ninguno, siendo que a partir de 1817 Perú no recibió ningún contingente y los pocos que seguían llegando al resto de América cesaron por completo el año 1820. En estas fechas, Pablo Morillo decía contar con unos 2.000 europeos bajo sus órdenes, el 50% del contingente, y ese porcentaje puede extrapolarse a los otros ejércitos. Pero esa situación se vería sensiblemente modificada, pues había tropas que se licenciaban y no eran repuestas, siendo que en 1824 solo 500 peninsulares formaban parte de la opereta de la batalla de Ayacucho. No sucedía lo mismo en el bando separatista, donde miles de ingleses, pertrechados y mandados por oficiales ingleses, enviados por la propia Inglaterra, combatían contra el abandonado ejército español. Solo la facción de Bolívar contó con entre 7.000 y 8.000 soldados británicos los cuales le hicieron alcanzar grado de general y hasta de embajador, compaginando estas funciones con las de representante diplomático de la Gran Bretaña, como señala. Y era el caso del mismo Oleari. Eh, de hecho, según se ha estudiado, las tropas insurgentes y leales tenían en general la misma proporción de oficiales peninsulares y americanos. Y en cuanto a la tropa, sabemos que los indígenas fueron en su mayoría leales al rey. Respecto a las gentes, Bolívar deja escrito en sus obras completas perlas como la que sigue. Al fin tengo el gusto de ver libre a Guayana. Una gran parte de la gente emigró con los españoles. La fortuna es que nuestra escuadra debe apresar muchos buques y así restituiremos muchas familias a sus casas. Aún no saldrá de su sorpresa en el cénit de junio de 1825 cuando desde Cuzco reflexiona. Es muy raro lo que sucede en el Alto Perú. Él quiere ser independiente y todo el mundo lo quiere dejar con la independencia. Curiosas reflexiones que resultan difíciles de catalogar. Por su parte, conforme relata el pluriempleado Oleari, la Gran Bretaña, satisfecha de la grande influencia que estaba llamada a ejercer en el continente suramericano, no creyó llegado todavía el tiempo de alentar a los independientes ni de darles la ayuda que en día no lejano debería inclinar la balanza en favor de estos. Bolívar estuvo hasta marzo de 1816 entre Jamaica y Haití, de donde con ayuda británica. Partiría primero para Isla Margarita, desembarcando en Ocumare el 16 de julio del mismo año, cuando emitió un comunicado revocando su decreto de guerra a muerte, que en 1814 había tenido tan dramáticas consecuencias, cuyo relato nos deja Pedro Pérez Muñoz en sus cartas, que dice: No han perdonado al fiel patriota y al criollo ilustrado pues víctimas del furor de sus paisanos, han perecido igualmente en los cadalsos y en las hogueras. Caracas ha sido cubierta de luto enteramente, sin perdonar al laborioso isleño, a los padres europeos y hasta los moribundos enfermos fueron amarrados con sogas contra unas tablas y arrojados a las violentas llamas. La libertad de acción de la Gran Bretaña queda manifiesta en estos momentos. Así, en junio de 1816, escribe Bolívar cartas al almirante inglés de Barbados y al gobernador de Trinidad, informándoles de su arribo a Costa Firme. En febrero de 1817 iniciaba San Martín la campaña de Chile, tras la cual organizaba una armada al mando del Lord Cochrane, con la que atacaría Perú. Y los nombres como MacGregor, Soublette, Hardy, Du Boille, Rock, Foley, Mackintosh, Bilson comienzan a repetirse en el curso de la guerra. Desde Inglaterra, donde la desgracia siempre encuentra simpatías, comenzaban a venir armas y municiones, cuya falta hasta entonces había hecho infructuosos los esfuerzos de los patriotas. Venían además de allí algunos cuadros de cuerpos precursores de más fuertes expediciones que en el año siguiente se presentaron en las, cortas, en las costas de Venezuela. También el gobierno de los Estados Unidos, que hasta entonces había visto con fría y desnaturalizada indiferencia los sufrimientos de los americanos del sur, dio síntomas de naciente interés en su causa. Lo dice el sempiterno Oleari. El 2 de febrero de 1817, San Martín y O'Higgins obtuvieron la victoria de Chacabuco frente al coronel Rafael Maroto, tras lo cual O'Higgins asumiría el gobierno de Chile y armaría la flota que debía dirigirse a Perú para completar el plan británico redactado para América. Cada día se hacía una mayor presencia británica, ahora con la Marina, consiguientemente, y conforme señala el Dictionary of National Biography, en mayo de 1817, Cochrane aceptó la invitación del gobierno chileno para hacerse cargo de la organización y comando de su armada, aunque como consecuencia de varias demoras no dejó Inglaterra hasta agosto de 1818. Arribó a Valparaíso el 28 de noviembre y de allí siguió de inmediato a Santiago, donde fue recibido con el mayor entusiasmo. La noche del 5 de noviembre, los botes se internaron en el puerto. Cerca de medianoche estaban al lado de la Esmeralda, que fue abordada por los chilenos en distintos puntos al tiempo. El propio Cochrane fue seriamente herido y las pérdidas totales de los vencedores fueron once muertos y treinta heridos. El fuego, sin embargo, hizo menos daño del que podía haberse esperado siendo neutralizado por uno de esos simples pero ingeniosos expedientes en los cuales la mente de Cochrane era particularmente fértil y que más aún que sus brillantes movimientos marcaron sus éxitos. No solo la Armada española fue reducida a la inacción, sino que Cochrane, después de un corto tiempo, advirtiendo que no había para él más trabajo a bordo, indujo a San Martín a prestarle 600 soldados, con los cuales, y con los barcos de la escuadra, tuvo bajo acoso las costas desde Callao hasta Arica, con lo que virtualmente obligó a Lima a capitular el 6 de, junio, de julio de 1821. San Martín, aunque había hecho poco o nada, apareció entonces para recibir los honores y los premios. Evidentemente, para los ingleses, el brillo de la victoria militar no era sino un brillo menor. El año 1818 la situación giró a favor de los separatistas. Las tropas nacionales estaban desgastadas y eso dio pie a que en 1819 en Angostura se proclamase el Supremo Congreso de la República al tiempo que el ejército separatista se iba haciendo con el control del territorio. Siempre con el apoyo británico, el cual se fortaleció el 21 de enero de ese mismo año con el aporte de un cuerpo de voluntarios británicos al mando de James Roque, que arribaron a bordo de dos barcos, el Perseverante y el Tartare. Los separatistas ganan, el 5 de abril de 1818, una batalla naval en Maipú, en un acto naval producto de una traición urdida en Madrid. Las naves de los libertadores izaron la bandera inglesa y abordaron la fragata María Isabel. Una columna de 50 marineros se apoderó del buque. Tras la batalla, Mariano Osorio, de acuerdo con el virrey de Perú, se retiró al sur para mantener la guerra con el concurso del pueblo mapuche. El 17 de julio de 1819, bajo el mando de Juan Saint Just, la guarnición del fuerte Magdalena en Barcelona se rinde ante la legión británica. En esta ocasión, compuesta principalmente por irlandeses com y comandada por Rafael Urdaneta. Acto seguido, en uno de los episodios más sangrientos y cobardes de la guerra separatista americana, asesinaron a toda la guarnición, procediendo posteriormente al saqueo de la ciudad. El 10 de agosto del mismo año, Bolívar entra victorioso en Santa Fe de Bogotá y el 11 de septiembre anuncia la creación de la Gran Colombia, de la, un de la Unión de Nueva Granada, y Venezuela. El 28 de octubre del mismo año 1819, los realistas al mando de Ignacio Pérez recuperan Nacogdoches, que había sido ocupado por los estadounidenses dirigidos por James Long. Pero el control sobre la mayoría del territorio y de los recursos seguía en manos de Morillo, y el ejército al servicio de Inglaterra se encontraba en situación tan lamentable que Bolívar escribió a Santander. Casi todos los soldados se han ido a sus casas. Las provisiones de boca se han reducido. Los hombres están cansados de comer plátano. Plátano en mañana, plátano en tarde y plátano en noche. Los enfermos se mueren de hambre. Nos vamos a ver en un conflicto del demonio. En una correspondencia fechada el 20 de mayo de 1820, se evidencia la desesperación del libertador cuando escribe: Mi edecán infante le ganó unos reales al cura de San Cayetano y con ellos me está manteniendo. Ya no tenemos sobre qué caernos muertos, todo se ha agotado. Y ya nos morimos de miseria. El tiempo transcurría y la inactividad consumía la intranquilidad de Bolívar. Día a día lo paso en pensar y la noche en soñar. No hagamos castillos en el aire, aunque en esto nadie será mejor arquitecto que yo. Todo apuntaba a que en 1820 sería el año de la derrota definitiva de los rebeldes en Venezuela y Colombia. Calmada Nueva España y el Perú, casi pacificada Nueva Granada, solo quedaba por silenciar el cono sur que había sido siempre el foco principal de la revuelta. Hacia allí se dirigía por mar el segundo ejército expedicionario y por vía terrestre otra masa de maniobra que se estaba formando en el Perú. Ese era un extremo que Inglaterra no estaba dispuesta a admitir, por lo que eh, la actuación de las sociedades secretas no cejaron en su empeño hasta que en enero de 1820 impidieron por la acción traidora de Rafael de Riego, cabeza de la expedición del ejército expedicionario, que esa misma expedición embarcase. Iniciando en su lugar una nueva revuelta en la península. La actividad para la formación del contingente de apoyo a las tropas de Morillo concentró a la tropa expedicionaria a finales de 1819 en Cádiz, dispuesta a embarcar en los primeros días de enero. Pero, como hemos dicho, el 1 de enero de 1820, Riego arengó a las tropas, diciendo: España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. El rey, que debe su trono a cuantos lucharon en la guerra de la independencia, no ha jurado, sin embargo, la constitución pacto entre monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda nación moderna. La constitución española, justa y liberal, ha sido elaborada en Cádiz entre sangre y sufrimiento. Mas el rey no la ha jurado y es necesario para que España se salve que el rey jure y respete esa constitución de 1812, afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de los españoles, de todos los españoles, desde el rey al último labrador. Sí, sí, soldados, la constitución, viva la constitución. El soborno estaba detrás de esta actuación criminal. Lo reconoce Juan Martín de Poirreidón. En carta al ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en estos términos. Don Tomás Lezica y don Andrés Arguibel, naturales de Buenos Aires y establecidos con crédito en la plaza de Cádiz, fueron los agentes que llevaron a su término aquella arriesgada empresa. Fueron facultados para invertir las sumas de dinero que fuesen necesarias y autorizados para empeñar la responsabilidad del gobierno a todo lo que obrasen conducente al, al intento. El acto de alta traición tendría frutos inmediatos. La sublevación de Riego inició en la península un nuevo periodo de conflictividad, pero su efecto más importante lo tuvo en el desarrollo de la conquista británica de América, que contaba con varios frentes. Tras la sublevación de Riego, el gobierno del trienio liberal suprimió todo tipo de auxilio a los realistas americanos, paralizó las operaciones militares de forma unilateral y envió negociadores a los separatistas, convirtiéndose de hecho en un aliado de los movimientos secesionistas. Pero lo peor del caso es que la firma del armisticio, en el que se reconocía la soberanía nacional de Colombia, fue forzada por el nuevo gobierno liberal. Se firmó en una etapa en que esa región estaba prácticamente pacificada y los rebeldes a poco de desintegrarse. Morillo, quien firmó a regañadientes y como estricto acto de disciplina después de firmar el armisticio, dimitió y volvió a la España peninsular, al no poder mirar a sus oficiales a la cara. Afirmación esta última literal. Con la marcha de Morillo, algunas formaciones se alzaron, como por ejemplo el batallón de élite Numancia, o incluso caciques indios como el indio Vargas. La historiografía oficial nos presenta la sublevación de estas unidades como paso al bando rebelde, cuando era todo lo contrario. Precisamente lo que provoca su descontento es la obligación de firmar una paz con los rebeldes. Por otra parte, la desintegración del segundo ejército expedicionario fue fundamental para el éxito de la empresa separatista americana. El contingente concentrado en Cádiz contaba con la flor y nata de las mejores unidades del ejército español, compuesto por unos 30.000 soldados. Pero las consecuencias del pronunciamiento no se limitaron a la supresión del embarque, ya que el hecho tuvo repercusiones colaterales. La sublevación de riego no ocasionó la misma respuesta en todas partes. Las fuerzas nacionales en América iniciaron una auténtica guerra civil, unos por los principios liberales y otros por los valores tradicionales, en clara concomitancia con el enfrentamiento del mismo signo que se libraba en la España peninsular. En la Nueva España, los sectores criollos que se mantenían fieles a España cambiaron radicalmente de postura y pasaron a convertirse en independentistas, y la misma respuesta obtuvo en algunas unidades en Sudamérica. En un primer momento, cuando la noticia del levantamiento de Riego llegó a América, los capitanes rebeldes, libertadores, los llamaban, aunque en rigor liberar no libertaron mucho y al crudo malvivir hispanoamericano, nos podemos remitir, advirtieron que aquella era su oportunidad y aceleraron las campañas en marcha. Tenían, sin embargo, un problema, y no precisamente pequeño. En el virreinato del Perú la población indígena era muy numerosa, y a los indios les había dado por unirse en masa a la causa de la patria. En el bando que se proclamaba patriota, lo único que veían eran señoritos criollos atolo, a, atontolinados con la Revolución francesa, poco amiga de observar ciertas peculiaridades locales, las mismas que los indios querían seguir manteniendo. En esas mismas fechas, de enero de 1820, Melchor Aymerich, presidente de la Audiencia de Quito, había reunido un numeroso ejército que se vio reforzado con las fuerzas de José María Obando, Simón Muñoz y otros caudillos de la región. Eran voluntarios americanos que no querían someterse al coloniaje que se anunciaba con el avance de los libertadores. Pero la dislocación del ejército expedicionario posibilitaría que un año más tarde, el 24 de junio de 1821, se produjese la, la batalla de Carabobo, que es ella la derrota en Venezuela. En ella las fuerzas nacionales estaban compuestas por 4.000 soldados a una fuerza de aproximadamente 10.000 separatistas. De esos 4.000 desertaría la caballería criolla a mitad de la batalla, aproximadamente 1.500. Con ello, conforme relata Julio Carlos González, quedó probada la consecuencia de la traición de Riego. Así, el levantamiento de Riego y las consiguientes deserciones de unidades enteras por discrepancias con la política liberal facilitó a los vasallos británicos en América la realización de las campañas militares que les llevarían al triunfo final y a la separación de la patria. El 8 de septiembre de 1820, las tropas de José de San Martín desembarcan en la ciudad de Pisco y el 10 de septiembre. Llegan a Perú. Acto seguido, las brigadas masónicas propician que el 9 de octubre de 1820 estalle la rebelión en Guayaquil contra el dominio español. La junta que se establece decreta la independencia del Ecuador. El 4 de noviembre de 1820, Thomas Cochrane, al servicio de Inglaterra en el proyecto de San Martín, entra al puerto del Callao y captura la fragata española La Esmeralda. El 29 de diciembre del mismo año, Trujillo, en el Perú, declara su independencia. En 1820 había, como mucho, 10.000 soldados peninsulares en América, en toda América, si bien el baile de cifras puede incrementarlo hasta el doble. En dicho año había en América, además de tropas voluntarias, un ejército realista de 87.000 hombres, nos dice Bonilla, 41.000 soldados. En Nueva España 19.000, en las Antillas y 27.000 en Sudamérica. De los 87.000 hombres, solo cerca de un tercio eran europeos. De los 9.000 realistas que pelearon en Ayacucho, no más de 500 fueron españoles oriundos de la península. En cualquiera de los casos, un porcentaje que confirma que el peso decisivo de los peninsulares no era ni de lejos definitivo. Ese hecho se encuentra rubricado cuando constatamos que hay regiones donde los indígenas mantienen la resistencia y no se someten hasta finales del siglo XIX. 70 años después de Ayacucho. El 24 de junio de 1821, Bolívar, Santiago Mariño y Páez derrotan a De la Torre en Carabobo. Esta victoria abría a Bolívar la entrada en Caracas, pero no a la Caracas que conocía, sino a una ciudad semidesierta. En ese mismo año entraba Antonio José de Sucre en Quito. El 28 de julio, un mes después de lo anterior, un cabildo abierto proclamaba la independencia del Perú y nombraba a José de San Martín su protector. Tras la batalla de Carabobo, producto de la euforia, decretó Bolívar la libertad de los esclavos, cuyo número abundantísimo podemos eh, relatarlos a continuación. María Jacinta Bolívar, Hacienda de San Mateo. José de la Luz Bolívar, Hacienda de San Mateo. María Bartola Bolívar, Hacienda de San Mateo. Francisca Bárbara Bolívar, Hacienda de San Mateo. Juan de la Rosa Bolívar, Hacienda de San Mateo. Nicolasa Bolívar, Hacienda de San Mateo. Esos fueron todos los que liberó. Ese mismo año de 1821, en México, Agustín de Iturbide publica el Plan de Iguala. Y se declara emperador, dando lugar a la independencia de México, casi sin enfrentamientos. De forma política, los criellos se apartaron de la monarquía hispánica y convencieron a los militares para que cambiasen de bando. Y lo mismo sucedió en Centroamérica. Iturbide proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, defendiendo un gobierno monárquico garante de la religión y de los derechos, propiedades y privilegios de la clase alta. Este levantamiento contó con el apoyo de la élite y obligó a España a reconocer la independencia de México tras firmar el Tratado de Córdoba de 24 de agosto. Un mes más tarde las principales autoridades mexicanas firmaban la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano, siendo Iturbide nombrado presidente. Posteriormente el Congreso Mexicano nombrará a Iturbide rey con el nombre de Agustín I. El reinado duraría eso desde el 21 hasta el 19 de marzo de 1823. Pero a lo largo y ancho de toda América, en México o en Venezuela, en Perú, Chile o Panamá, ¿dónde estaba la movilización popular? Existen pocos indicios de una movilización popular a gran escala en 1821 o posteriores. El ejército de Bolívar, por ejemplo, se vio obligado a recurrir a medidas propias del enganche para obtener de los pueblos los hombres que le eran necesarios. Estos fueron conducidos a los centros de operaciones bajo fuerte custodia para evitar su deserción. Pero pese a esta vigilancia, los desertores fueron tan numerosos como los reclutas. Los oficiales locales, en efecto, informaban continuamente de que los indios desertaban de sus hogares y huían a las montañas. Y Luis Corsi o Talora remacha el clavo, diciendo Los viajeros y observadores extranjeros consignaron en sus memorias de viaje que a los reclutas se les ataba las manos durante las marchas y solo les eran entregadas armas y caballos poco antes de entrar en combate. A estas alturas de los hechos la suerte estaba echada. El 24 de mayo de 1822 se produjo la batalla de Pichincha. Los 3.000 efectivos que ganaron la batalla del Pichincha eran mayormente soldados reclutados en Colombia, Venezuela e Inglaterra, como correspondía al ejército multinacional que había nombrado y armado Bolívar. Sin embargo, no se encontraban quiteños. Julio Albi explica el siguiente dato fundamental acerca de la batalla de Pichincha. El ejército realista, en la que sería su última batalla en el reino de Quito, estaba formado sobre todo por americanos. Los jinetes procedían todos del reclutamiento local criollos y quiteños, por tanto. En cuanto a los infantes, el batallón de tiradores de Cádiz era casi todos europeos y los otros cuerpos españoles o realistas, compuestos de americanos, ingleses versus quiteños. Papel destacado en esta batalla fue el protagonizado por el batallón Albión, compuesto en su totalidad por británicos. El 25 de mayo de 1822 se firmó la capitulación en Quito tras la batalla acontecida el día anterior, el general Melchor de Aymerich, comandante del ejército realista, y Antonio José de Sucre como comandante general de la División Unida al sur de la República. La suerte estaba echada, sí, pero la lealtad de España no desapareció con la derrota de las fuerzas virreinales en el Pichincha. Tampoco tranquilizaban al Ecuador las opresivas exacciones de dinero y propiedades llevadas a cabo por el Libertador y sus Segundos mientras se preparaban para invadir el Perú en 1822-1823. Estaba tocando el final. En la península no se recibían noticias y a finales de 1823 los ejércitos nacionales carecían de suministros de guerra, lo que les llevó a capitular. No obstante, las guerrillas persistirían con fuerza hasta los años 30, siendo que algunas, como queda señalado, llegaron casi hasta finales del siglo XIX. Y es que, como ya hemos señalado, a la desidia y a los enfrentamientos existentes en la península se unía que, como fruto de esos mismos enfrentamientos, como ya hemos visto, los realistas también estaban divididos. Pedro Lañeta se oponía al virrey La Serna y los liberales españoles, y cuando en 1823 fue abolida la Constitución de Cádiz, se alzó nuevamente. Eran las consecuencias de unas actuaciones que parecen medidas y no casuales, tendentes a la derrota de España. Pese a que las tropas del virrey lograron derrotar a Olañeta en el Alto Perú, esta campaña fratricida significó la desaparición de 10.000 veteranos, soldados realistas de ambos bandos y el desmontaje del aparato defensivo realista. El virrey trató desesperadamente de organizar un nuevo ejército recurriendo a la recluta masiva de campesinos en la sierra pero estas tropas carentes de instrucción y de disciplina no eran comparables a las que tantos triunfos habían obtenido en las campañas anteriores y que ahora se encontraban casi todas en el sepulcro o en el hospital aun así el virrey obtuvo un sonado y último triunfo en Corpahuaico, que de haber sido aprovechado podría haber resuelto la campaña en su favor pero sus tropas recibieron dos puntillas en junín y en ayacucho tras lo cual su bisoño ejército se dispersó por completo. Incapaz de continuar la lucha, el ejército real del Perú capituló tras la batalla. El 6 de agosto de 1824 tuvo efecto la, la batalla de Junín. Al mando del realista José Canterac, 1.300 hombres a caballo y 2.700 a pie, y los independentistas, a las órdenes de Simón Bolívar, con 1.000 hombres a caballo y 7.900 a pie. En esta batalla, curiosidad de los tiempos, no se disparó ni un solo tiro. El combate se desarrolló con la caballería a lanza de los llaneros venezolanos y a sable. Y a pesar del número de combatientes y la duración del combate de 45 minutos, las bajas fueron 248 realistas y 148 separatistas. De los cuales, 64 pertenecían al regimiento Úsares del Perú, que después de la batalla vio cambiado su nombre por Bolívar a Regimiento Úsares de Junín actualmente guardia de honor de la presidencia de la República Peruana. Tras la batalla de Junín, Bolívar confió a Sucre la comandancia del ejército que acabará derrotando a las tropas españolas el 9 de diciembre del mismo año en la célebre batalla de Ayacucho, donde caería prisionero el propio virrey Laserna. Batalla que es conocida como la última de la emancipación americana, pero hay quien afirma que no fue ni lo uno ni lo otro. Es más, quien la califica de tragicomedia. Podríamos decir que la batalla estaba decidida desde antes de empezar y no andaríamos muy desencaminados. De hecho, duró muy poco y consistió básicamente en una gran carga de las tropas realistas sobre las rebeldes que se habían situado sobre el llano en la posición adecuada. El ejército del virrey estaba cansado, hambriento y falto de efectivos bregados con experiencia muchos de los que tenía se habían pasado al enemigo no olvidemos que en los dos bandos eran igual de españoles misma lengua mismos uniformes y mi mamá la leche o habían muerto en las sucesivas escaramuzas eh, de la campaña además eh, andaba corto de Intendencia y llevaba meses triscando por las sierras, enfrentándose primero a los absolutistas y luego a los independentistas. Era, en definitiva, un ejército condenado a la derrota. Hay incluso una teoría que afirma que el fatal desenlace estaba pactado. De la Serna simpatizaba con las ideas liberales y allí, en las remotas tierras del antiplano peruano, esas ideas las representaba Sucre y no Fernando VII. Evidentemente, es solo una teoría, pero abunda en la idea de que las guerras americanas fueron en realidad una gran confrontación civil entre españoles y no una guerra patriótica de liberación, como nos han vendido. El ejército separatista en aquel momento estaba comandado por José de Sucre y el realista por el virrey José de la Serna, como hemos dicho. Las tropas del ejército real del Perú en realidad estaban formadas por una gran mayoría de indígenas quechuas, aymaras y mestizos vencidos en encuentros anteriores. Soldados y montoneros patriotas cautivos fueron así arrastrados a combatir por el rey. Por otro lado, las fuerzas realistas hacía ya cuatro largos años que no recibían provisiones de España. Tras una breve resistencia, los oficiales españoles comenzaron a rendirse ante el asombro de sus soldados peruanos. El virrey de la Serna fue herido y hecho preso. Su lugarteniente le dijo abiertamente, esta farsa ha llegado demasiado lejos. Los primeros escarceos habían comenzado a las nueve de la mañana y a la una de la tarde todo había terminado. Las cifras más creíbles nos dejan 1.400 muertos realistas contra 300 muertos separatistas. Algunos autores... Defienden la tesis de que los jefes del ejército del rey pactaron su propia derrota con los independentistas en esta batalla. El día de la batalla, a las nueve de la mañana, una hora y media antes de que comenzara la lucha, el general realista Juan Antonio Monet, liberal, acudió al campamento independentista y se reunió con varios jefes rebeldes. Después regresó al campamento realista. ¿De qué hablaron? La versión oficial es que Monet fue a proponer un tratado de paz, pero como los generales separatistas pusieron como condición la emancipación del Perú, no llegaron a un acuerdo. La versión revisionista de la historia es que Monet fue a ofrecer la rendición del ejército realista, pero eso sí, tras un simulacro de batalla. Esta tesis revisionista se ve sustentada por los benevolentes términos que tuvo la capitulación. Luis Corsi o tal hora, incide sobre este asunto. Dice, luego de combates, maniobras y transacciones secretas entre masones de ambos bandos, el criollo Pío Tristán, último virrey en Hispanoamérica, se verá obligado a capitular. Resulta altamente significativo que el último virrey de, Hispino de Hispanoamérica haya sido suramericano y masón. La capitulación de Ayacucho firmada el 9 de diciembre de 1824, contiene 18 artículos, que parecen la relación de un acuerdo entre amigos, entre amiguetes. Unos eh, quedarán controlando el territorio y otros podrán hacer lo que les plazca, manteniendo sus empleos o partiendo a otros lugares sin restricción de ningún tipo. Pero la nota discordante llegaría de la mano del brigadier José Ramón Rodil, comandante militar de las fortalezas del Callao, que se negó a acogerse a la capitulación de Ayacucho, confiando en que aún podría recibir refuerzos de la península. Y asediado en los castillos del puerto, resistió un sitio de casi dos años. Contaba para su defensa con los veteranos regimientos Real de Lima y Arequipa, junto a los soldados desertores de los ejércitos separatistas que se le habían unido. También había en el Callao millares de civiles realistas que perecieron en gran, en gran número por hambre y enfermedad. Finalmente, en 1826, cuando casi todos sus soldados habían muerto y los sobrevivientes se alimentaban de ratas, Rodil aceptó capitular ante el comandante del asedio, el general Bartolomé Salón, obteniendo condiciones honrosas y llevando consigo las bandas de sus regimientos que fueron las últimas en abandonar el Perú. Mientras, en la península, la acción desnacionalizadora llevada a cabo por los agentes del liberalismo y la masonería alcanzaba todos sus objetivos. La España del siglo XIX ya no era la España emprendedora y orgullosa de los siglos anteriores, sino una colonia británica en regla, en desarrollo, pero en regla, donde, sin ambiciones de cosas grandes, sus gentes se desangraban en pequeñas rencillas mientras olvidaban el destino universal que los había hecho grandes. Ahora, con espíritu cicatero, las gentes preferían reírse de sus propias desgracias. En lugar de acoger el espíritu del Quijote que les había hecho grandes, preferían burlarse del héroe mientras comían sus propias heces. Las noticias provenientes de América fueron recibidas con indiferencia. No fue distinto eh, a ese sentimiento el felón, Fernando VII, que poco había hecho por reforzar las tropas realistas. A lo mejor había hecho por debilitarlas. A los veteranos de la guerra se les empezó a conocer con sorna y desprecio como Ayacuchos. Les acusaban de haberse dejado ganar. La batalla pronto fue olvidada y los españoles de los dos lados del océano se dedicaron a sus cosas, fundamentalmente a pelearse entre ellos, que es, con diferencia, lo que mejor se nos ha dado a los españoles. Las consecuencias de Ayacucho fueron importantes. Sucre conquistó la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Sin embargo, a continuación, las divisiones internas que motivaron un atentado contra Bolívar en 1828, al año siguiente, Perú y la Gran Colombia entraron en guerra, siendo ahora Sucre el vencedor. La batalla de Ayacucho se tiene como la última de las batallas que marcó el fin de España y la victoria de los separatismos locales. Pero de hecho, tras la batalla de Ayacucho, se levantaron nuevamente los pastusos, levantando varias guerrillas que no pasaron de ser un mal de cabeza para los adelantados del colonialismo británico en Hispanoamérica. Los pastusos, como los hermanos Pincheira, no consiguieron nada y acabaron siendo una excusa para justificar el genocidio llevado a cabo por los gobiernos surgidos de la separación y el amparo de Inglaterra. Violencia no solo improductiva, sino profundamente lesiva de los intereses generales. La violencia se impuso como trato social, y la España americana, que era posible recorrer sin apenas conocer el peligro de violencia, se quedó en el recuerdo que los libertadores procurarían hacer olvidar con terror e incultura. Pero resulta inaceptable hacer recaer la responsabilidad de la violencia sobre los pastusos, sobre los pincheira, o sobre cualquier patriota que se negaba a contemplar pasivamente la caída de su mundo, cuando justamente su actitud fue provocada por quienes derrumbaron el orden y la paz. Los enfrentamientos perdurarían muy largo tiempo, pero en lo relativo a la lucha por la integridad nacional, mantenida especialmente por indígenas, tendría una vida más corta, unos cuarenta años. Al respecto, Francisco Núñez Proaño indica las últimas guerrillas realistas durante la independencia en rendirse fueron 1839, capitulación de las guerrillas realistas indias del Perú, 1845, rendición y exterminio de las guerrillas negras, pardas y mulatas, dirigidas por un indio en Venezuela, 1861, derrota de los últimos reductos realistas de Sudamérica en la región india de la Araucanía, al sur de Chile en el capítulo los realistas americanos de este mismo trabajo que estoy, estamos repasando queda tratado el asunto de forma bastante más personalizada. lo triste no es sólo que con la laminación de españa en dos docenas de estados inviables se esfumó en el mundo la referencia a los principios que permiten hoy encontrar la realidad racial existente en américa. Sino que nadie sabía por qué, ni para qué, ni contra quién luchaba. Luego vendrían los comediógrafos inventando la historia oficial, distorsionando los hechos acaecidos, pero la triste realidad de la conquista de América por parte de la Gran Bretaña tiene una consecuencia demográfica terrible. En la época de Rosas, en las Provincias Unidas, Guerra, masacre y reemplazo de la población con decenas de miles de asesinatos cometidos. En la época de Mitre, guerra, masacre y reemplazo de la población. Masacre en la guerra de Paraguay con el exterminio de los negros. A final de la guerra quedan 200.000 mujeres y 13.000 chicos. A partir de este momento se acentuó la debilidad de la élite criolla. Sus miembros empezaron a sufrir dificultades económicas y para salvar su estatus subordinaron el control económico de Inglaterra, como también sucedía en la península. Y el Estado, con el permiso británico, que premiaba así el apoyo recibido, pasó a manos de la oligarquía, la cual no tardó en establecer formas políticas despóticas, que actualmente padecemos. Hay algo que en cualquier caso llama la atención sobre el verdadero color de los movimientos separatistas, y que a pesar de haber sido señalado, conviene remarcarlo nuevamente. Tanto en la batalla final de Ayacucho como en las otras batallas anteriores y posteriores, el concurso de peninsulares es poco más que testimonial, algo que merece la pena ser comprobado con otros procesos. Téngase muy en cuenta que mientras el ejército español peruano apenas contaba en diciembre de 1824 1.500 europeos sobre las armas en toda la extensión de aquel virreinato, el ejército británico que guarnecía los establecimientos del norte de América se componía de 50.000 hombres auxiliados de una marina poderosa.